El secreto para un día perfecto y productivo no es más que empezarlo de la forma correcta. La hora en la que te levantas, lo que haces al despertar y con qué actitud lo haces es determinante para el éxito o el fracaso de tu día. Lo que trato de decirte es que las personas que se despiertan más temprano son personas exitosas. Pregúntele a cualquier CEO, político, atleta profesional o inventor. Todos comienzan su día al amanecer, ganando ventaja en la competencia y recibiendo la energía de la hora más poderosa del día, las 5 de la mañana. Podría parecer muy extremo, sin embargo, hay muchos ejemplos de hombres y mujeres exitosos que acostumbran a levantarse temprano. La regla, cabe señalar, es dormir las horas suficientes para descansar. No todos entran a este club de las mañanas milagrosas, como lo llama Hal Elrod, autor bestseller del mismo título. Para él, este hábito constituye una filosofía de vida. Hal recomienda que las personas inicien su día con 6 pasos milagrosos para tener un día perfecto. Estos pasos son de 10 minutos cada uno y consisten en estar en silencio, hacer afirmaciones, leer, visualizar, anotar lo que tú quieres y hacer ejercicio. Todo esto durante la primera hora de tu día. Pablo J. Kotzen, conferencista y coach en productividad, dice que convertirse en un madrugador implica cambiar el deseo por la determinación. El deseo es hacer lo fácil, lo cómodo, lo conveniente, pero la determinación es hacer lo que sea necesario para lograrlo. Moverse a la acción sin limitaciones ni excusas. Por eso, este hábito es exclusivo de personas exitosas y ellos se enorgullecen de decirlo. Casi todo lo que haces desde el momento en que te despierta es un hábito. Hábitos formados a partir de tu pasado. Hábitos formados por su aplicación constante, buena o mala. Robin Sharma, autor del Club de las 5 de la mañana, dice que no se trata de madrugar por madrugar, sino de tener un plan muy concreto. El suyo consiste en dividir la hora en fracciones de 20 minutos. La primera sirve para realizar cualquier actividad física que estimule el cerebro. La segunda, para leer noticias o un libro. Y la tercera, para planear el día. En esa hora milagrosa, dice, la persona se juega el destino del día y por eso no debería tomarlo a la ligera. Pero si sigues pensando que abrir los ojos a las 6 de la mañana es levantarse temprano, quizá tu idea cambie después de escuchar algunas de las rutinas de estos líderes mundiales. El primero de estos líderes mundiales es Dwayne La Roca Johnson. Es uno de los actores mejores pagados de Hollywood y uno de los más rentables. Además de actor, es embajador de diversas marcas y un exitoso hombre de negocios, propietario de Seven Book Productions, con la que ha realizado diversos proyectos, entre ellos la exitosa serie Ballers, que protagoniza y que se transmite por HBO. La Roca acostumbra levantarse temprano, antes de las 5 de la mañana, para realizar su primera rutina de ejercicios. Antes de que salga el sol, cuando la ciudad comienza a despertar, Johnson ha desayunado y realizó una segunda rutina de ejercicios. El segundo líder mundial es Richard Branson. El propio dueño de Virgin explicó su rutina en una entrada de su blog. Me gusta dormir con las cortinas abiertas para que la luz del sol me despierte. La luz natural es maravillosamente motivante. Es difícil no entusiasmarse con el día que viene, con el sol entrando por las ventanas. Si estoy en algún lugar como una cancha de tenis, generalmente jugaré un par de sets. Si el tenis no es una opción, daré un paseo y correré o saltaré en mi bicicleta. Si estoy cerca del océano y hay suficiente viento, iré a hacer kitesurf.
No hay mejor manera de comenzar el día con el viento en el pelo, la sal en la piel y una sonrisa en la cara. El tercer líder mundial, o mejor dicho, la tercera líder mundial, es Oprah Winfrey. La estrella de televisión americana comienza cada día a las 4 de la mañana con meditación. Antes de enfrentarse al ajetreo del mundo televisivo, se asegura cada mañana de tener al menos 20 minutos para despejar su mente a través de la meditación. Me llena de esperanza, satisfacción y profunda alegría saber que incluso que en el bombardeo constante del día a día existe todavía la constancia de la quietud. Solo desde ese espacio puedes dar lo mejor de ti mismo en el trabajo y en la vida. Ahora hablemos de nada más ni nada menos de Warren Buffett, el hombre considerado como el inversor más exitoso del mundo. Es conocido por comenzar sus días leyendo. No solo eso, sino el oráculo de Omaha asegura que se pasa el 80% del día con una novela, un ensayo o un periódico entre sus manos. Es famosa la recomendación de Buffett al respecto: 500 páginas al día. Así es como funciona el conocimiento. Se acumula como el interés compuesto. Todos pueden hacerlo, pero les garantizo que muchos de ustedes no lo harán. La quinta líder mundial es Indra Nooyi. En una entrevista para revista Fortune en 2012, la presidenta y directora ejecutiva de PepsiCo reconoció que todos los días se levanta a las 4 de la mañana. Dice que el sueño es un don de Dios. Ese es el regalo que nunca me dio, dijo al periodista Jeff Colvin. Fortune la nombró la tercera mujer más poderosa de los negocios en 2014, mientras que la revista Time la ha ubicado entre las 100 mujeres más influyentes del mundo. El sexto líder es Tim Cook. En una entrevista concedida a la revista Time, el sucesor de Steve Jobs revela parte de día a día. Al despertar, revisa y responde correos electrónicos, luego va al gimnasio y toma café, mientras continúa con el correo. Antes de las 7 ya está en su oficina. Es un adicto al trabajo, aunque él no lo ve así. La cosa es que cuando amas lo que haces, realmente no piensas en ello como trabajo. Sin embargo, al parecer, esta rutina no es tan estricta para uno de los líderes mundiales de la tecnología. Él mismo lo reconoció en su cuenta de Twitter el 9 de marzo de 2015. Tomé un descanso extra para el evento de hoy. Dormí hasta las 4 a.m. Y el siguiente empresario exitoso es Steve Jobs. Steve Jobs también era un madrugador, iniciando sus días a las 6 de la mañana. Quizá de ahí tomó Tim Cook el hábito de madrugar. Jobs decía que su rutina de la mañana era: me levanto a las 6, antes de que mis hijos se despierten. Después desayuno, termino pendientes y los veo irse a la escuela. Tengo la fortuna de trabajar en la casa otra hora más. Generalmente llego a Apple a las 8 o 9, después de haber trabajado 2 horas en la casa. Y por último tenemos a Howard Schultz. De acuerdo con el libro Hábitos de Poder, el CEO de Starbucks inicia su jornada a las 4 y media de la mañana. Su rutina consiste en pasear a su perro y ejercitarse. Posteriormente, prepara el café para su esposa antes de salir rumbo a la oficina, donde llega a las 6 de la mañana, de acuerdo con una entrevista. Como puedes ver, estas personalidades exitosas tienen en común empezar el día antes de que salga el sol, pues dicen que la mente está en el estado ideal de energía y concentración, lo que permite organizarla para ser más creativo y productivo durante las siguientes 10 o 12 horas del día. Otro de los consejos es: si comienzas tu día con un genuino gracias, lo más probable es que termines tu día con muchas más cosas por la que decir gracias. El momento más importante es el tiempo que te das a ti mismo.
y el momento más importante para hacerlo es a primera hora de la mañana, porque en la mañana estableces la intención para el resto de tu día. Por eso, si quieres tener éxito y cultivar hábitos saludables, es importante que evalúes cómo estás empezando tus días. Si saltas de la cama tarde, apresurado y estresado, y en tu cabeza el estrés de estar corto de tiempo, eso es lo que estás preparando para el resto de tu día. Y en el caso de la mayoría de las personas, el resto de sus vidas viviendo en más estrés y no viviendo la calidad de vida que merecen. En este punto del video hemos aprendido que levantarse temprano y aprovechar ese tiempo para tener buenos hábitos es lo que determinará tu futuro éxito. Si aprovechas el tiempo al máximo con hábitos de personas exitosas, es inevitable volverse uno de ellos. Pero en este momento te preguntarás o pensarás, eso no es de todo cierto. Yo conozco a personas exitosas que no se levantan temprano. Entonces, ¿cómo explicarías eso? Y una de las cosas que más me gusta es cuando las personas comienzan a usar su cabeza y comienza a hacerse preguntas para así tomar una mejor decisión. Si tú eres de esas personas que te has hecho la pregunta anterior, te tengo una respuesta muy sabia de un empresario multimillonario que habla de esa incógnita, y él es Dan Locke. Dan Locke, en uno de sus videos de su canal, dice lo siguiente. Se ve esto en los medios sociales muy a menudo. La gente habla de su ritual matutino o despertarse muy temprano en la mañana, porque todas las personas de éxito, todos se despiertan por la mañana. Entonces, ¿realmente necesitas despertar temprano en la mañana para tener éxito? Ese es uno de los problemas con gente que no sabe cómo filtrar los consejos. Ahora, ¿hay mucha gente que tiene éxito que se despierta por la mañana? Por supuesto que sí, pero también hay mucha gente que tiene éxito que no se despiertan por la mañana, absolutamente, ¿verdad? Pero hay esta propaganda en los medios sociales que la gente se centra tanto en eso. El éxito tiene que ver con sus hábitos, lo que haces de forma consistente, y tienes que saber a qué hora del día eres el más productivo. Para algunas personas es temprano en la mañana, donde no hay distracción. Hay gente que todavía está durmiendo y tú pasas el día. Tal vez vayas a hacer ejercicio, tal vez hagas meditación. Entonces planea el día. Eso está bien. Para algunas personas no se levantan temprano, se despiertan a cualquier hora y luego trabajan hasta tarde en la noche. Son más productivos, son más como un búho nocturno. Yo soy más como un búho nocturno. Encuentro que soy el más creativo a altas horas de la noche, cuando está tranquilo, cuando no hay ruido, ¿verdad? Cuando no hay mucho que hacer. Encuentro que esos momentos tranquilos a veces se convierten en mi tiempo de pensar. Así que eso es lo que funciona para mí. Creo que necesitas encontrar lo que funciona para ti. No importa de quién sea el consejo que recibas, podría ser de mí, podría ser de cualquiera otra persona, pero tienes que conocerte a ti mismo lo suficiente. Si no funciona para ti, si te levantas por la mañana, estás como, oh Dios mío, estoy tan cansado, tienes sueño, estás agotado, y durante muchos días eso es igual que arruinar tu reloj biológico, entonces no funciona para ti. Y eso es algo lo que me inclino. El arte marcial de Bruce Lee, sabes que soy un artista marcial. Bruce siempre trata de que encuentres tu propio camino. Es por eso que dijo que su estilo de arte marcial no es un estilo, es un conjunto de principios. Tú defines lo que funciona para ti. Absorbe lo que es útil, rechaza lo que es inútil y añadir lo que eventualmente está por su cuenta. Así que a veces es igual de útil saber qué consejo no seguir, comparado con el consejo que deberías seguir. Tienes que probarlo. No tomes nada y solo di, oh, esa es la única manera de hacerlo. No, tienes que encontrar tu propio camino. Tienes que encontrar lo que funciona para ti. Dicho esto de Dan Locke,
me despido, pero antes quiero dejarlo con esta conclusión. Busca lo que funciona para ti, pero ten en cuenta que las personas más exitosas del mundo son las que tienen este hábito matutino. No es que esté imponiéndole que se levanten temprano, más bien, quiero que investiguen cuáles son las ventajas de levantarse por la mañana. Les recomiendo que lean el libro de Robin Sharma, que se llama El Club de las 5 de la mañana. Y sin más, me despido y les deseo muchos éxitos en sus emprendimientos y la bendición de Dios sean derramadas sobre todos ustedes. Nos vemos en el próximo video.